Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Connie y vamos a comenzar con la limpieza de mi patio. Comienzo barriendo esta parte que es la entrada hacia la casa. Ellos son mis dos bebés, mis hijos consentidos. Ahora muevo lo que me estorba para barrer, para poder barrer bien. Voy a recoger los juguetes. La verdad, yo no tengo dónde, no se los pongo en ningún lugar, se los pongo en cualquier rinconcito, porque así ellos los pueden agarrar y jugar a la hora que ellos quieran. Estoy loco. Seguimos barriendo. La verdad, no hay tanta basura. Como pueden ver, mi patio tiene como piedritas, entonces nada más voy quitando la basurita que está por encima y rellenando huecos que mis perritos se agarran corriendo y hacen como huequitos, entonces voy acomodando las piedras. Como ven, no es tanta la basura, solamente son esas cositas. Es muy poca. Ahora voy a ponerla toda en una bolsa. Voy a recogerla. Ahí están mis ayudantes. ¡Cállate! ¡Mentirosa charlatana! Y nos vamos para la parte de a un ladito ahí. Esa bolsa la voy a tirar también a la basura. Ha estado lloviendo, por eso se ve un poco mojado en partes. Voy a arreglar eso porque no sé, se colgó con el aire. Voy a ponerlo un poco más alto para que no me estorbe. Ahora continuamos con ese pequeño pedacito que es donde mis perros les gusta hacer del baño. Entonces comienzo recogiendo todo eso y tirándolo a Yo, la pues yo no basura. fui. No, pues no sé quién, pues hay como cinco, seis. ¿Alguien fue? Entonces, ¿quién fue? Quise arrancar toda esa maleza, chicas, pero la verdad, arranqué lo que más pude porque fue muy difícil, porque no es, mi piso no es tierra completo, les digo que tiene las piedritas, y entonces no se arrancaba desde raíz, nada más como que se mochaba y quedaba ahí, se seguía viendo, o sea, entonces nada más arranqué lo más que pude y así lo dejé. Eso fue lo que más arranqué. Lo tiro a la basura, recojo todo. Y así fue como quedó. Así fue como quedó esa parte y esta. Eso es el patio de atrás. Ahora voy a acomodar la camita de mis perros. Mi consentida. ¡Ay, qué bonito! Ellos ahí les gusta mucho dormir en esa esquinita, en esa zona. Por eso siempre se las pongo ahí. Y ya está ahí bien a gusto mi princesa. Ahora les toca la hora de comida. Ella es niña y se llama Jurrem, y él es mi niño y se llama Guillat. Comienzo llenando una cubeta con agua, pongo jabón y cloro porque ahora vamos a lavar la parte de enfrente, como quien dice, la cochera. Miren, todas esas manchas fue por ahora la lluvia, que por ahí hay un pedacito que tiene tierra, entonces mis perritos se ensucian las patitas y brincan y manchan y voy a limpiar todo eso más adelante. Comienzo moviendo todo para barrer el exceso de agua que quedó por la lluvia. Ahora acomodo los muebles, bueno, las sillitas es que tengo ahí para él. Y con un trapo seco, así me gusta a mí, con uno seco, quito el polvo y limpio los cristales porque quedan gotitas de agua secas por la lluvia. Entonces las limpio todas las ventanas y con un trapo seco quedan súper bien. Me gusta más que con un trapo mojado. Ahora sí, con el agua y jabón y cloro vamos a comenzar a tallar toda esa parte de la cochera. Esa es la parte que les digo que tiene como una tierra roja, entonces hacen un manchadero mis perritos. Pero van a ponerle cemento, van a completar el piso para ya no tener ese problema. Comienzo lavando todo con el agua que ya tiene jabón y cloro, como les digo.
Mira, mi ayudante. No soportas, ¿verdad, persona? Ahora con agua limpia voy a enjuagar el piso. Mi princesa ya me quitó mi vasito, mi cubetita con la que estoy lavando. ¿Yo? Pues yo no Mira, fui. en vez de ayudarme, me atrasan con sus travesuras. Sigo enjuagando con agua limpia y barriendo el exceso de agua. Ahora me salí a la parte de lo que es la banqueta y estoy empezando a barrer. En verdad nada más es un poco de tierra y esas piedritas las regreso hacia adentro, porque mis perros al correr las sacan. Ahora sí, vamos a pasarnos a limpiar todas esas manchas con agua y cloro. Esas manchas se ven horribles, pero por suerte con el agua y el cloro se quitan. Espero que pronto ya pongan el piso para ya no tener ese problema. Y así sigo, chicas, con todas las paredes de allá afuera de mi casa, limpiándolas todas, hasta que quedan limpias. Ahora por último ya nada más recojo igual que hay atrás, la basurita que hay entre las piedras, que no es mucha, y la tiro por ahí a un ladito, está el tambo de basura. Ahí es donde está. Esa hierba yo creo que voy a echar un líquido o algo para que se seque. Esa puerta es la que conecta hacia atrás, ahí está otra ventana, ya quedó limpia, las paredes limpias, el piso limpio. Y esta es la puerta que da hacia el patio. Igual ya quedó limpio. Por ahí están las camitas de mis perros. La cubetita que ya se las dejé porque ya la agarraron para jugar. Tienen ahí sus juguetes. Y por ahí tienen su agua y está tomando agua Jurrem. Y así fue como quedó, chicas. Ahí está el pasillo que conecta hacia el patio de enfrente o cochera.